La diferente. Año 1949. Duérmete, mi ángel, ya. Duerme, mi pequeña nena. Duerme, mi ángel, con dulces sueños. Duerme, duerme, mi cariño. Duerme, que estaremos bien. Brillaremos de alegría. Duerme ahora, duerme, amor. ¿Un mes y medio? Año 1955. No está embarazada. Pero las señales, las náuseas temprano y los senos. A veces sucede. Es un falso embarazo. Las señales están ahí, pero sin el bebé. No es tan frecuente. ¿Su esposo ha tenido hijos? Sí, no. Embarazó a una mujer hace tiempo atrás. Pero ella abortó. Yo estaba muy emocionada por darle la buena noticia. Escúcheme. Inténtelo con otro hombre. A veces ocurre. Un sujeto sí hace bebés y el otro no. No son compatibles. Amo a mi esposo. Bueno, ámese a usted también. Al menos sepa que la dejará sin hijos. Los hombres a los 40 tienen un instinto de procrear. Si quiere mantener unida a su familia, hágalo. Pero sin que lo sepa su esposo. Es bueno para usted y es bueno para él. ¡Siguiente! Claro. Esto luce interesante. ¿Dónde está tu mamá? No lo sé. Me perdí. ¿Y tu papá? ¿Dónde está? Tú eres mi papá. Bien, mejor busquemos a tu mamá. ¿Cómo te llamas? Lida. ¿Y tu mamá? No lo
sé. Vayamos a tu casa, seré tu hija. Quisiera una hija como tú, Lida, pero me temo que tu familia estará preocupada si no te encuentra. ¡No! Solamente Sina. Pero hay tantos niños que no notarán a uno menos. ¿En dónde? En el orfanato. ¿Puedes adoptarme? Preguntémosle a Sina primero, ¿bien? ¿Por qué cojeas? Porque fui herido en la guerra. Yo puedo ayudarte. ¿Quieres ser doctora? Sí, quiero ayudar. ¡Lida! ¿Usted es Sina? Sí, ¿y usted? Lida, ven aquí, ¿por qué huiste de esa forma? Nos atrasaremos por tu culpa. Tendré que castigarte. Oiga, no tiene que hacer eso. Ese no es su problema. Tenemos reglas y todos saben que deben seguirlas. Pero es solo una pequeña. Ni tan pequeña. Levántense de ahí. Sé que se escapó a propósito. Lida, vamos. Es mi papá. Lo encontré. No es tu papá. Es el papá de alguien más. Debe tener su propia hija. Él no tiene otra hija. Vamos, ya déjalo tranquilo. Y usted debería estar avergonzado por esto. Niños, sigamos. Lida, no te vuelvas a separar del grupo. Te estaré esperando. Apresúrense o llegaremos tarde. ¿Qué sucedió? ¿Qué dijo el doctor? Leonia, tengo que decirte algo importante. Yo igual. Me voy. No puedo seguir yendo con los doctores. Tú y yo nunca tendremos hijos y tienes que aceptarlo en serio. Lo hice. No arruinaré tu vida. Por favor. Perdóname por ser una inútil. Nadia, sabes que no es tu culpa. Leonia, escucha, no puedo hacer esto. Yo solo no puedo, se escapa de mis manos. Serás feliz con otra mujer. Nadia, ni siquiera quiero discutirlo. Leonia, basta. Divorciémonos, por favor, te lo ruego. Terminemos, solo acepta para que seas feliz. No quiero que por digas favor, eso. Por favor, te lo ruego. Nadia, cálmate, calma. Escucha, conocí a alguien hoy. Excelente, Leonia. En serio, me alegra. Por favor, sé feliz con ella. Prométeme que Nadia, lo serás. Es una niña. ¿Qué niña? Una pequeña del orfanato. Y pensé que podíamos adoptarla. Incluso se parece a ti. Será nuestra hija. Por favor, vayamos a verla. Tal vez te agrade. Hay pocas probabilidades de que la adopten. Se escapó del grupo en el que estaba y casi arruina algo. En fin, está en problemas. ¿Puedes pedir libre mañana? ¿Oíste? Nadia decidió dejar a Leonia por su infertilidad. ¿En serio? Sí. Y Leonia le ofreció adoptar a una chica del orfanato. Entonces se resolvió. Siento lástima por ella. ¿Pero qué podemos hacer? Aunque no pueda tener hijos, es una gran mujer que cualquier hombre quisiera tener. Buenas noches, Leonia. Hola. Buenas noches. ¿Podría ayudar a mi querida Niuska, por favor? Se está atrasando en la escuela. Me preocupa. Quiero que tenga un buen futuro. Con gusto. Muchas gracias. ¿Acaso quieres intentar que tenga una hija? No me importaría.
pero no creo que lo acepte. No lo entiendo. ¿Por qué habrán querido un bebé? Se ven felices. Buenas noches, Nadia. Le comentaba a Shura cómo una pareja que conozco adoptó a un niño y ahora se arrepienten. El niño nunca presta atención. Al no saber cómo son los genes de los padres biológicos, no sabes cómo crecerán. Sí. No me arrepiento de que Albert y yo no tengamos hijos. No entiendo. ¿Por qué me estás diciendo estas cosas ahora, María? Solo espero que no hayan cometido un error. Gracias, pero no es tu problema. Bueno. ¿Están aquí para adoptar o para ver? Vamos a ver. ¿Van a ver? ¡Vienen a ver! ¡Van a ver! ¡Vienen a ver! Ten cuidado. Hola. Hola. Soy Sofía Noufna, la directora. Es un placer. Un placer. Somos los Olnikov. Vinimos por Lida. Pero no conozco su apellido. Vengan a mi oficina. Tenemos otros niños. Mucho mejores que Lida Kumachova. Si es la que buscan. Es la que buscamos. Sí, lo pensamos muy bien. Ese es su problema. Su cabeza. Si lo dice por escaparse aquel día, no importa. Bueno, por favor, adelante. No volverá a irse. Sin embargo, es algo, ¿cómo decirlo? Atípica. ¿Qué tiene? Nadie lo sabe. Yo soy el león. No necesitamos. Pero la he visto durante 5 años y puedo decir que no los dejará dormir. Si ve alguna cerilla, encenderá algo en fuego. También roba cosas. Si algo no aparece, pregúntenle a Lida. Ella sabrá. Espera ser reconocida por eso. Se enorgullece en hacerlo. Bueno, seguro son exageraciones. La queremos igual. ¿Por qué no se lleva a Ana Podgornaya? Es una niña muy dulce, muy educada. ¿O a Misha? Ya lo vieron. Es un chico curioso, siempre dispuesto a jugar. ¿Los padres de Lida están muertos o...? Todos aquí son huérfanos. Y los chicos no recuerdan a sus padres. Bien. Lo siento. ¿A qué se dedican? Soy profesor en una escuela técnica. Yo soy diseñadora de moda en un taller. ¿En serio? ¡Qué suerte! Estos niños necesitan vestirse. Nosotros nos encargamos, claro, pero todos siempre lucen igual. No podemos diferenciar a un niño del otro. ¿Entienden? Sí. Sí. Por supuesto, puedo hablar con los dueños del taller. ¡Eso es! Vengan por aquí. Aquí está Misha. Bien hecho. Ven conmigo. Ven, adelante. Nadie me sorprende porque soy el rey. Vengan conmigo si se quieren divertir porque soy un león. Niños, tenemos compañía. Digan buenos días. Eso es, ven por aquí. Vamos, por aquí. Eso es. Arreglen sus camisas, sean amables. Vengan por aquí, vamos a estar todos juntos en este espacio. Muy bien, eso es. Hola, papá. Sabía que vendrías. Hola, Lida. Basta, niños. Por favor, no digan esas cosas. Ya dejen a la señora Dolnikov en paz. ¿Es tu esposa? No es de buena educación presionar si alguien. Sí, vino conmigo a conocerte. ¿Vamos? Por favor, niños, hagan lo que les digo. ¿Qué habíamos discutido sobre esto? Tenemos ella es Lida. Persona. No pueden atormentarla. Tranquila, soy buena. De acuerdo, señor Dolnikov. Por favor, deje a la niña en el suelo. No hemos decidido nada todavía. Todo va a estar bien, niños. Por favor, cálmense un poco y déjenlos tomar su decisión. Disculpen, con permiso, un momento. Ahora vuelvo. Escucha, ¿por qué no tomamos a un bebé? Uno pequeño. Para que no recuerde que estuvo en un orfanato.
¿No te agradó Lida? No lo sé. 3 días atrás pensé que tú y yo tendríamos uno propio. No puedo ir tan rápido. Tengo que pensarlo. Nadia, físicamente Lida está sana. Se dará. ¿Notaste que no paraban de pedir que nos los lleváramos? ¿Menos a ella? Lo sé. Pero ¿estás segura que la llevaremos? La primera vez que te vi, yo sentí eso. Que serías mi esposa. Tú, nadie más. Es lo mismo con Lida. Siento que es nuestra hija. Te lo juro. ¿Sí? Sí, pero yo no lo siento. No lo hago por alguna razón. Necesitas pensarlo más. Tranquila, esperaremos. Niuska, ¿acaso estás embarazada? ¿Comes muchos pepinillos? No. Primero pienso en casarme. Me gusta el sabor. Es bueno que no está embarazada. Yo prohibiría tener niños en estos espacios. ¿Por qué deben sufrir los vecinos esos pañales sucios y los eternos llantos? Nadia, recuerda que no descansarás con un bebé en tu vida. Tendrás ojeras, canas y uñas frágiles. Y tu esposo te estará observando mientras envejeces, como Niuska. No la escuches, Nadia. ¿Quieres un pepinillo? No, gracias. Hola. Ay, no es tan viejo. Sé que no. Tendrás un sitio donde vivir con tu mamá. Puedes entenderlo. Recuerda todo. Sé encantadora y coquetea con él como puedas. ¿Lo recuerdas? Mamá. Sé que puedes. Ten. Hermosa. Si te embarazas, ya estás casada. Este no te dejará. No como los jóvenes. Vamos, vamos, apresúrate. O nadie estará aquí pronto. Me lo agradecerás después. Hiciste lo correcto. Tu mamá está preocupada. ¿Crees que soy linda? Sí. Veamos una película. Solo nosotros. Niuska, eres una niña. Deberías entender que no vas al cine con un hombre casado. Tendré tu bebé. Ya lo verás. Bien. Hagamos como que no escuché eso. Las cosas llegaron al sitio. Debemos apresurarnos con todo. Empaca tus cosas. Eres bueno. Desearía tener un esposo como tú. Pero joven, claro. Gracias. ¿Qué? Mamá, dime. Tendremos un bebé. ¿Tan rápido? Lo hicimos. Tan, 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 tan. La chica decidió probar sus encantos conmigo. Eso sucedió. Con éxito, al parecer. Nadia, no estés celosa, es tonto. Eres la más hermosa y a quien amo. Siempre. ¿A
¿Acaso falló la misión? Lo que siempre quise fue... Bueno, siempre que no se arrepientan. ¿Podemos llevárnosla ahora? De hecho, con Lida tengo que coordinar. Llamen en 3 días, ¿bien? Hola, papá. Ya empaqué mis cosas. De acuerdo. Llévensela. Tal vez en un día o dos la devuelvan. No lo haremos. Mira lo que tengo aquí. Te ayudo si eso quieres. Mamá te ayuda si no puedes. Yo puedo hacerlo sola. Ella puede. Hola, Rima. ¡Oh! Pero qué hermosa niña. Dime algo. ¿De dónde sacaste esos vestidos, Lida? Fue Nadia. ¿Nadia? Dime ahora, ¿ya le agradeciste a tu madre? Gracias, Nadia. Lida, mejor sería gracias, mamá. Está bien, papá. ¿Puedo dibujar? Claro. Más adelante tendremos otro de nuestros clásicos musicales. Los chicos están con mi suegra y mi esposo trabaja las 24 horas del día. Espera. Estás delgada. Y estoy viva. ¿Fuiste allá? Hay extraños en mi casa. Los vecinos no abrieron. Dime por qué Lida llama a Leonia papá y a ti por tu nombre. No lo sé. Quizá recuerde a su verdadera madre. No. Lida llegó al orfanato con solo 2 meses. Tal vez sintió que no la querías lo suficiente. María. Te lo suplico, deja de meterte en nuestra vida, por favor. Y mantén la boca cerrada frente a Lida. Ve y desvístete. Encenderé la estufa. De haber sabido que venías, hubiese cocinado algo... Y hoy tengo guardia nocturna. ¿Vas a la clínica? No, al hospital. Escribo un ensayo. Y necesito más práctica. Vale. Oye, perdí mi pendiente. Bueno, bueno, bueno. ¿Buscaste en la cama? No, no, no. Fue después. No lo sé. Lo dejé caer. No sé dónde. Tranquila. Compraremos otros. Lo siento.
Deberías buscar trabajo y recuperar tu hogar. Pero puedes vivir aquí lo que quieras. ¿De acuerdo? Gracias, Rima. Hallaré a mi hija e iremos al Volga. Vale. ¿Cómo la hallarás? Ya debe tener otro apellido, otro nombre. Ya creció, ya cambió. ¿Cómo la reconocerás? ¿Sabes quién soy? Cierto. Lida, ¿lo hallaste? Eres la mejor. Muchas gracias. No puede ser. Lida, ¿viste a mamá perder su pendiente? No, siempre encuentro lo que se pierde. Bueno, también roba cosas. Si algo no aparece, pregúntenle a Lida. Ella sabrá. Juguemos algo. Nadia, ve con Lida al corredor. Y no vean. Muy bien. Vamos. ¿Crees que la hallarás y te la darán? Ese es el plan. ¿Qué sigue? ¿Correr, huir? No, Valia. Debes hacerlo de forma legal. Así no funciona. Si vas a vivir aquí, prefiero que cierren las ventanas. Rima, las corrientes de aire de tu apartamento son lo peor. Olvidé a Larisa. Siempre que puede, viene a molestar. Tranquila. Yo me encargo. Después. Debo descansar. Estoy débil. Listo. Vengan aquí. Escondí 4 colores en la habitación. ¿Pueden hallarlos? ¿De acuerdo? Interesante. Es verde. ¿Cómo supiste los colores? No lo sé, solo los veo. Bromeas, ¿cierto? ¿Cierto? Hicieron un trato, ¿no? ¿Y qué significa esto? Fue acusada de robar en vano. Si alguien lo hacía, sin duda no era ella. ¿Pero cómo las encuentra? No lo entiendo. Ni yo. Vaya. ¿Acaso hay algo malo con ella? Considerémoslo su especialidad. Tal vez crezca y haga magia.
¿Cuál magia, Leonia? Tal vez sea famosa. Ya agoté mis permisos de vacaciones. Debo trabajar temprano. Mañana con calma haré los arreglos para la guardería. Misha, hola. ¿Te duelen? No. Buen chico. ¿Por qué no lo llevas a la enfermería y ves cómo sigue? ¿Quién eres? Busco a mi hija. Tiene 5 años. Y nació el 19 de mayo en Moscú. Se llama Lida. Quizá tenga otro nombre. La chica se llama Lida. Y tiene 2 meses. Nació el 19 de mayo. Puedes inventar otro nombre y cuidar a la bebé. Yo la supervisaré personalmente. Por supuesto. ¿Camarada? Grinev. Gracias, camarada Grinev. Por su confianza. Tenemos un gran ambiente. ¿Sabe? Podemos necesitar ayuda. Necesitaremos pañales, camas, mesas. Ayudaría al lugar con lo que pueda. Yo cuidaré a su hija. Sí, tiene su nariz. No es mía. Habla menos y dormirás mejor. Oh, lo entiendo. Sí, lo lamento. La niña importa. Como un objeto. Lo entiendo. Objeto. Mi tarjeta. Llámeme si nota un comportamiento inusual en la niña. ¿Cómo qué? Ya lo verá. Y si alguien quiere adoptarla, llame de inmediato, ¿de acuerdo? Así será. ¿Qué hay de las camas y las mesas? Espero que entienda. No sé de qué hablas. No es cierto. Quiero verla. Soy su madre. Han pasado 5 años. Volví de un campo hace unos días. Lo siento, pero Lida no está aquí y fue adoptada. ¿Qué? ¿Por quién? Buenas personas. Ayudan al sitio. Por favor, dígame. Escucha, el mayor Grinev, quien quizás conozcas, le permitió a la chica irse con la familia con una condición: que no le dijera nada a nadie. Y a mi edad, yo no quisiera ir al lugar de donde tú vienes. Oiga, entiendo. Pero no hay espacio. Sepa que el jardín de niños no es sencillo. Este es un sitio hermoso y moderno. ¿Sabes? Soy diseñadora. Tengo unas cosas que se verían muy bien contigo. ¿Dónde las usaría? Estoy la mayoría del tiempo aquí con los niños. Ah, sí. Sus manos le duelen. Me duelen, cariño. Tengo muchas cicatrices en mis brazos y mi espalda duele. Te dejaré en la lista de espera. Si se libera un cupo, las estaré llamando. Se los prometo. Sí. Bien. Gracias. Bien. ¿Vamos? ¿Lida? Te voy a curar ahora. No más dolor. Raiza no sentirá dolor. Sin dolor, que Raiza no sufra más.
Qué buena chica. Bien, le diré que tengo una vieja cama guardada en el armario. La arreglaremos para Lida, ¿de acuerdo? Podrá traer su propia almohada, manta y frazada. Vuelvan el lunes. Les daré los papeles de admisión. Gracias. Ven aquí, Lida. Lo agradezco. Muchas gracias. Adiós. Vamos. Gracias. Dirección. No puedo decir eso. Bien, no lo diga. Solo piénselo. ¿En cuál vecindario vive ahora Lida? ¿Sokolniki? ¿Y la calle? Es una casa alta, amarilla. ¿Eres Nadia? Sí, soy yo. Soy su nueva enfermera. Vine a verlos a todos y a Lida también. Ah, pero no ha llegado. Mi esposo la busca en la guardería. Bien, yo espero. Adelante, toma asiento. Aquí tienes. Gracias. Lida es adoptada. ¿Es difícil para ella? Con su llegada a nuestra casa, su vida cambió por completo. Pero no. No. Ella está feliz. Y Leonia en serio la ama. Sí, y yo estoy bien. ¿Planean tener hijos? Hola, buen día. Hola. Entremos a la habitación. ¿Llevo el té? No, gracias. Bien, por favor. Por aquí. Eso es. Adelante. Sucede que no puedo tener hijos. ¿No? Podrías tenerlos. ¿Cómo sabes eso? Confía en mí. Bueno, estoy segura que tus doctores dicen que todo estará bien. ¿Leíste mi historial? No es necesario. Dime, ¿acaso has notado algo especial con Lida? No. Lida es una chica normal. Es muy buena. Dime algo. No se la llevarán lejos de aquí, ¿cierto? Bueno, si los padres son encontrados... Ellos murieron. Somos sus padres ahora. ¿No le entregarías a Lida a su propia madre? No. No, no lo haría. No es buena madre. Si su hija terminó en un orfanato como ese, es una mala madre. Suceden cosas. Ya llegaron. ¿Cómo te fue? Muy bien.
Vinieron de la clínica a verme. ¿Me inyectarán? ¿Sabes que no me gustan las agujas? Le diré a mi nuevo amigo Vadim que me proteja de las inyecciones para siempre. Jugamos toda la mañana. ¿En serio? Me alegra escuchar eso. ¿Vamos ahora? Andando. Ven, ahí está la enfermera. Seguro será rápido. ¿Me vas a inyectar? ¿Cómo te sientes, Lida? Tú me amas. Estás muy sana. Eres una buena niña. Contigo. Ellos van a llorar. Lida, ¿qué estás diciendo? No te irás a ningún lugar sin nosotros. No sientes ningún dolor, ¿no? Debo irme. Te dije, estamos bien. Volveré. ¿Viste eso? Muy extraña. ¿Por qué lo dices? Es solo una enfermera. Ni siquiera midió la altura de Lida. ¿A dónde vas? Volveré. Iré a la clínica. Ya la conseguí. ¿La hallaste? No. ¿Qué piensas hacer? Aún no lo sé. No tenía dudas, pero ahora tiene una familia. Aman a Lida y ella se encariñó. Lo pude sentir. Está bien. Organiza tu vida. Luego decides, con calma, qué hacer con Lida. Será muy tarde. Olvidará que es adoptada. Y ellos serán sus padres reales. Los únicos. Bien. ¿Qué ves? ¿En el futuro se ven juntas o qué? El futuro siempre cambia. Lo hacemos nosotros. A veces veo cosas. No las creo. Pero de algo estoy segura. Mi hija me necesita. Y nadie la puede entender mejor que yo. ¿Ella es como tú? Por desgracia. Esa enfermera no existe en los registros. No está, además.
Sabía que Lida no era del todo normal. ¿Quién era ella, Leonia? ¿Quizá del orfanato? ¿Pero por qué hacer esto? Tranquila. De seguro todo se esclarecerá. Adelante. A usted no la he visto antes. Busco trabajo. Lo que sea. Cuidadora, limpieza, ayudante, no tengo hogar. Pero un abrigo bastará. Necesito. Pero no puedo tenerla. ¿Sabe por qué? Copiado, ¿sí? Enero 23, 1955. Halló el pendiente de Nadia. Lida no es una ladrona. Ella no roba, pero conoce lo perdido. La observo. Halló los cuatro colores que escondí. Adivinó su color. Enero 24, 1955. Adivinó los números del dado que sostenía en mi espalda. Me llama papá. Y a Nadia. Nadia. Enero 26, 1955. Hablé con la dueña de la guardería para que la cuiden. ¿Quién es? La enfermera. No sé quién seas, pero no te daré a Lida. Vete. Ella es mi hija. Nadia, escucha. Ella es mi hija. Debería estar conmigo. Lidia es una niña especial. Sería difícil para ustedes tenerla. Estás loca. Vete o llamaré a la policía. Escúchame, si quieres ser feliz, deja a tu esposo y dame a la niña. ¡Vete de aquí! Thank you.
La diferente. ¿Tú de nuevo? ¿Sabe la policía que vives aquí? No creo que sea legal. Vaya, qué sorpresa. Apenas puedo mantenerme de pie. No dormí en días. ¿De dónde salió esto? Conseguí un trabajo. ¿De qué? Pues limpiando un jardín que está al lado del jardín de la casa de mi hija. Tendré una pequeña habitación propia. Todo salió bien. Me mudo mañana por la mañana. ¡Felicidades! ¿Y bien, te dieron un adelanto? No. Solo tomé prestado del mercado. ¿Qué quieres decir? Bueno, no gasté nada de dinero. Oye, eso está mal. No te preocupes, pagaré todo. No se darán cuenta que desapareció la comida ni de dónde vino el dinero. No puedo creerlo. Podías pedirme dinero. Tengo un buen salario. Y será mejor con mi diploma. Escucha, ¿no quieres trabajar conmigo? Es cierto que necesitas un diploma médico. Ve a la escuela de medicina. Yo hablaré bien de ti, te ayudaré a estudiar. ¿Para que se rían de mí? Ya es muy tarde para estudiar y no quiero ser médico. ¿Qué es lo que quieres? ¿Es el escenario? Tal vez. Prepárense para sorprenderse. La misteriosa Dorotea puede ver todos sus pensamientos y deseos. ¡Que empiece el espectáculo! Año 1948. ¿Quién se atreve? Levanten la mano. Todos son bienvenidos al escenario. ¿Puedo? ¿Tú? ¿Tú? ¿Y tú? Y ahora, Dorotea leerá su mente. En voz alta. No puedo. Bueno, creo que todos saben lo que pensaba este joven. ¡Desvergonzado! Solo puedes pensar en una cosa con una mujer así en el escenario. Incluso yo lo sé, amigo. Amas a un hombre que se sienta a tu lado en el pasillo y te invitó a un restaurante. Es cierto. ¡Aplausos a la incomparable Dorotea! Bueno, veamos qué piensas. ¿Quieres dinero? Para comprarle un regalo a tu hijo, una cámara. Eso es verdad. ¡Aplausos a la incomparable Dorotea! ¡Son actores! De acuerdo. Entonces ven aquí. Y prueba tú mismo sus poderes de hipnosis. Mírame. Thank you.
¿Quién robó la tienda en la calle cercana? Yo. ¿Quién trabaja para la inteligencia estadounidense? Yo. Despierta. ¿Y bien? ¿Qué te pareció? Es un espía. Está bien. Está bien. Solo demostraba la hipnosis. Ese también era un actor. ¡Adelante! ¡Suba! ¿Qué estaba haciendo? Hace 3 horas, dime. A la audiencia. Quiero una familia. Amar. Como todos. Bueno, eres una hechicera. Así es como me ven los demás. Para ti soy una hechicera. Para otros una bruja mentirosa. Me culpan de incendios. No me dejan vivir. Entiendo. Brindemos. Sí. Bueno, ahora son tiempos diferentes. Vivimos mejor que antes. Ya no me llamo así. Ahora limpias nieve, pero podrías vivir con lujos y conducir tu propio automóvil. Gracias a ti, no me gustan esos vehículos. ¿Fue tu elección? No, no lo fue. Te ves mal. 1 o 2 años más limpiando y no quedará rastro de tu antigua belleza. Espero que los últimos 5 años te hayan enseñado algo. Mi oferta sigue en pie. Tienes razón, esos 5 años no fueron en vano. Ya no puedo hacer lo mismo de antes. ¡Aún puedes hacerlo! ¿O vas a decir que trabajas aquí por accidente? ¿Justo al lado de donde vive tu hija? ¡Dime! Escúchame. Tienes 2 días. Si no vienes, me encargaré de que nunca consigas otro trabajo. Y que jamás veas a tu hija, lo juro. Hola. Oye, ¿puedo hablarte? No, gracias, caminaré. Déjame acompañarte. Dorotea. ¿Es un arresto? No, pero sí es una oferta. En otra ocasión. ¿Vamos? Dorotea. Buenas tardes.
En realidad me llamo Valia. Y Dorotea es un nombre artístico. Lo sé. Sé todo sobre ti. Te graduaste de la escuela, querías convertirte en artista, pero ingresaste a una escuela técnica para trabajar rápidamente. No había dinero para medias, perfumes y todo eso. Pero estabas aburrida de estudiar. El escenario te llamaba. Tus talentos sorprendieron a todos. Empezaste a dar espectáculos. Valia se convirtió en Dorotea. Y aquí, finalmente, te sentiste en tu lugar. ¿Es así? Realmente sabes mucho. Incluso sé con quién estás saliendo ahora. Volodia, ingeniero de una fábrica de automóviles. ¿Por qué un expediente tan detallado? Confieso que tus talentos me asombraron. Realmente me gustaría saber cómo logras leer los pensamientos de los demás. ¿Sabes leer a las personas? ¿Cuál es el truco? Realmente no hay un truco. Cuando una persona piensa en algo, tiene una imagen en su cabeza. Y la veo. ¿Cómo? No tengo idea. Siempre pensé que era normal. ¿Y la hipnosis? Bueno, hubo momentos en los que realmente quería obligar a alguien a hacer lo que quería, y lo logré. Con el tiempo me di cuenta de que esto no fue casualidad. El resto fue un poco de suerte y bastante práctica. ¿Entonces tú dices que tienes el poder de controlar a las personas? No diría. Controlar es más como sugestionar. Por cierto, la hipnosis funciona diferente. Y no en todas las personas. Por ejemplo, cuanto mayor es una persona, requiere menos esfuerzos. Y en otros casos, hay que trabajar. El próximo año, espero que me lleven al circo. Y sobresalir. ¿Para qué ir al circo? Tengo una propuesta para ti. ¿Qué tal si tú...? ¿Trabajo para ti? ¿Por qué para mí? ¿Para el Estado? ¿Por tu seguridad? Averiguaste todo sobre mí. Creo que el Estado está en buenas manos. Elijo el circo. No te niegues de inmediato. Piénsalo. No, no quiero. Adiós. Suéltame. Suéltame o gritaré. Mis condolencias, me enteré de lo que le sucedió a tu prometido. ¿Puedo llevarte? Puedo ir sola. Apenas puedes estar de pie. Yo me encargo. Escúchame bien. A partir de hoy cumplirás algunos de mis encargos. Si te niegas, tu carrera en los escenarios está acabada. ¿Por qué? Además, quiero que te cases conmigo, ¿bien? De inmediato. Asesinaste a Volodia. No con tus manos, pero lo ordenaste. Ve a la ventana.
Ve a la ventana. Abre la ventana. Salta. Salta. ¡No! Tú, escúchame, zorra. Si alguna vez intentas utilizar tu hipnosis en mí otra vez, ¡te voy a descuartizar! De acuerdo. Ya no trabajas en el escenario. Aquí tienes un teléfono. Llámame cuando te recuperes. Tome agua y cuéntemelo todo con calma. La verdad es que no puedo entenderlo. ¿Cómo conoce a esa mujer? Le digo que ya estuvo aquí antes. ¿Intentó secuestrar a la niña? No, aún no. No lo sé, tal vez. Dígame por qué entregó a la niña. No lo entiendo. No lo hice. Yo estaba como en la niebla. Y cuando volví en mí, la niña ya no estaba. ¿Y bebió esta mañana? ¡No! ¡Le digo que es ella! ¡Ella lo hizo! Déjanos. ¿La conoce? Sí. Sí, es ella. Fue esa mujer. ¿Qué llevaba la niña? Un abrigo de color amarillo y un gorro con pompones. Botas claras. ¿La encontrará? Lo haré. Ahora nunca me separaré de ti. ¿Y papá y Nadia? Vendrán a vernos más tarde. Ven aquí. Ven. Así. Te extrañé mucho, hija. No dejaba de preguntarme cómo estabas. Mi pequeña niña. ¿Por qué no viniste a verme? ¿No podías? No podía. Duérmete, mi ángel, ya. Haz las maletas y vámonos. Por favor, no. Estás arrestada por socavar la cosmovisión atea de los ciudadanos soviéticos. Lleva al bebé y vámonos. ¡No te atrevas! No, por favor, no.
Sufriste mucho. Tú y yo nos iremos juntas, pero en otra ocasión. ¿Sí? Fuera. Volveré. Volveré por ti, hija mía. Ahora mismo puedo encarcelarte por secuestrar a una niña. Bien, hagamos un trato. Debiste negociar cuando te di la oportunidad. Ahora vas a hacer lo que yo te diga. Quiero recuperar a mi hija. Podrás verla de vez en cuando. Si no estás de acuerdo, puedo llevarte a la cárcel ahora mismo. Puedes sentarte. Hay comida de sobra. Prepárate. Una prisión. Así es. Es precaución. Sí, precaución. Si algo me sucede, morirás. Recuérdalo. Presentarán a un diplomático extranjero en el restaurante. Nuestro hombre le hará preguntas y tú escucharás. Tu tarea es averiguar si está diciendo la verdad o no. Sería ideal que entraras en su cabeza. Será fácil para ti. Confío en que cumplirás tu misión. La costumbre rusa es brindar primero. Pensé que primero es la revolución. Tenemos toda la noche, lo lograremos. Por la revolución. ¿Por qué no brinda con nosotros, bella dama? Yo prefiero brindar por nosotros. No puedo brindar por algo que no existe. ¿Por qué una mujer así acabó en el campo? Ayudaba a las personas. Les curaba sus heridas, pero escribieron denuncias contra mí. Stefan, nuestro trabajo es difícil. A veces cometemos errores. A ella le va bien ahora. Así que sugiero que hablemos de negocios. Sí, claro. Como hablamos de arrestos, Stefan, es cierto que en tu país casi nadie es feliz por las políticas del gobierno y agencias de seguridad. Las políticas del gobierno siempre enfurecen a alguien. No hay forma de evitarlo. ¿En serio? ¿Sabes de algún grupo u organización que pueda presentarse en un futuro próximo contra el gobierno? No, eso no. No, ninguno. Tenemos información de que alguien está buscando al sindicato con los países de la OTAN para derrocar el régimen. Eso es falso. Acaba de reunirse con la inteligencia británica.
¿No es así? Por supuesto que no. Es una mentira. Alguien me quiere inculpar. ¿Entonces niega su visita a Alemania del Oeste? ¿Verdad? Entendido. Me está provocando. Estefan, amigo. Era una broma. ¿Una broma? Está bien, creo... Bueno, podemos compensarte. Dorotea, por favor, baila con Estefan. Lo hicieron bien. Ahora estará pensando que hizo mal. Su mente es como un libro abierto para ella. Ella es muy impertinente. Si fuera tú, la encerraría de nuevo. Para que no diga cosas innecesarias. Piénsalo un poco. Bien, si tienes un dispositivo que lea mentes, la enviaré de inmediato. Por ahora, fijamos que es otra gente algo excéntrica. Terminó la jornada laboral. Quiero oírlo de nuevo. Quizás me perdí de algo. Ya te lo dije. Sabe quién está haciendo contactos con los alemanes occidentales, pero no quiere involucrarse. El resto es cosa suya. Oye. Por favor, abre la puerta. Vete, Grinev. Tienes con quién dormir. Vamos, abre la puerta. Por favor. No saldré de aquí hasta que abandones el piso. Mañana quitaré esa puerta. ¿Vas a comer? No. Huele a perfume. ¿Otra vez una mujer? Yo me casé hace 10 años. Pero si mi esposa no está feliz, puedo tomar una maleta y mandarla al campo para ver si se siente mejor. ¡Sí, mi hijo, por supuesto! Dime, ¿me escuchaste? ¿Está claro? Devuélvemelo. ¿Debería verla un médico? Solo está conmocionada. Llevémosla a una guardería. Allí se le pasará más rápido. Tengo miedo. Tengo miedo, Leonia. Me despierto sudando frío todas las noches. Porque sueño con ella. Sueño con ella.
me pide que le devuelva Lida. Nadia. Bueno, nos explicaron. Esta mujer no está bien. La arrestaron, no volverá. Van a traer un hombre aquí. Tienes que averiguar dónde escondió unos documentos. ¿Puedes ser más específico? Si lo escondió en una biblioteca, tendrás que revisar muchos papeles. Es una lista de agentes. Duérmete. Uno. Dos. Tres. Duerme. ¿Dónde está la lista de agentes? Destruida. Eso es lo que dicen los interrogatorios. ¿Qué tan dañada está? La quemaron. Bien, de acuerdo. Un momento. ¿Qué había en la lista? Lee la lista. ¿Qué recuerdas? Hoja blanca. Hoja blanca. ¿Qué significa? No hay lista. Quemó un señuelo. ¿Dónde está la lista de verdad? Muéstramela. Palabra. ¿Qué quiere decir? Tal vez sea codificada, está bajo hipnosis. Una contraseña. ¿Cuál es la contraseña? ¿Quién dijo la contraseña? ¿Cómo suena esta palabra? El sueño es más profundo. Oscuridad y vacío. Nada importa excepto esto. Ahora dime las palabras más importantes de tu vida. Mamá, Irene, ilusión. El sueño es cada vez más débil. La oscuridad se disipa. Pronunció una palabra. Ilusión. Biblioteca. Enciclopedia. Volumen 10. Cifrado. 5, 8, 12. 28, 7, 14. ¿Cuánto tiempo vas a tenerme encerrada? Bueno, eso depende de ti. Te odio. Recordaré el resto de mi vida como me arrancaste a mi hija. Para tu información, fue gracias a mí que no diste a luz en una cárcel o una jaula. Hice todo lo que pude y no fue nada fácil.
Mientes. Necesitabas al bebé. ¿Y si heredaba mis habilidades? Sí, es que no quería que mi hija muriera en el campo. Lida no es tu hija. Es mía, ¿entendido? Ella es mi hija, no puede ser de nadie más. Lo sé. Puedes salir cuando quieras, pero siempre sabré dónde estás. No te acerques a tu hija. Puedes verla, pero sin contacto. Leonia, ¿puedes recoger hoy a Lida? Tenemos una reunión. Tengo que estar temprano. Bueno, hoy tengo clases extra hasta las 5. Está bien, iré corriendo. La recogeré. Muy bien. Ya casi termino. ¿Qué te sucede hoy, Lida? No tienes que correr. Papá, ¿puedo acompañarte al trabajo, por favor? Estaré tranquila, lo prometo. ¿No te gusta el jardín de niños? Bueno, no puedo llevarte conmigo. Tú tienes que dormir, comer y jugar. Y yo tengo que trabajar. No seas traviesa. Pásame las botas de fieltro. Oh. Gracias. ¿Bien? Listo. No, voy a ir con mi papá. ¿Qué sucede? Vamos, ve al jardín y yo iré a trabajar. Papá, no corras. Por favor, escúchame. Debes ir despacio. ¿Lo prometes? Lo prometo. Nos vemos. Nos vemos. Ten un buen día. Llegas. Te estábamos esperando. Ya jugamos a todos los juegos. No te preocupes, le di de comer a Lida. La trajo su profesora. Sí, gracias, Shura. Pero se suponía que Leonia la recogería. No sé por qué no la buscó. Deja que se quede contigo un poco más, ¿sí? No tardaré. Iré a la escuela técnica y volveré. Espera. Seré espera. Rápida. Siéntate. ¿Sucede algo? No lo sé. Pero eso creo. Dicen que hubo un accidente cerca de la guardería. Un camión se estrelló contra el paso de peatones. Sabemos que hubieron heridos, pero entonces, pensando, nos preguntamos...
porque no recogieron a Lida. Nadia. 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 Voy por agua. Voy por agua. Ya vuelvo. Ya vuelvo. No llores. Mamá. Él está vivo. Eso es lo que ella dijo. No llores. Está vivo. No quería decírtelo. Vi a una chica allí en el cruce, muy parecida a Lida. Y me detuve, por eso sigo vivo. Y me llamó mamá por primera vez. ¿Te lo puedes creer? Hay que celebrarlo. Vístete, nos vamos. ¿A dónde? Al hospital a ver a mi hijo. Sufrió otro ataque. Los doctores dicen que necesito una operación. ¿Es necesario que vaya? Te pido que vayas. Si él muere, mi esposa ya no tendrá más hijos. Ella lo va a vigilar. Yo no voy a salir. Es con ella. ¿Con quién te acuestas? ¡Ese es su perfume! ¿Cómo te atreves? Vete. No voy a irme. Vete. ¡No toques a mi hijo! Si no te callas ahora, no lo volverás a ver, ¿entendiste? Denle algo de beber. Curaré al chico en pocas sesiones. Sácalo del hospital antes de que los médicos y tu esposa lo conviertan en un inválido. Si mi tratamiento no ayuda y el quiste permanece, los cirujanos le ayudarán. ¿A dónde lo llevas? Necesitas cirugía. ¿Estás intentando matar a tu único hijo? ¿Es porque tienes otro? Dime qué sientes. Tengo frío.
¿Y ahora? Tengo calor. Si él llega a morir, me suicido. Lo sé. Descuida. Estará bien. ¿De acuerdo? Sí. De febrero. Ella me advirtió sobre el camión. Diferente. Valia.
Palia. No, 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 no. Sal, vamos. No puede ser. No, no. Algún día me encontrarás así. ¿Qué es eso? Es jugo de arándanos. Es bueno para la piel. Lo aprendí cuando estaba prisionera. No vuelvas a hacer eso. O yo mismo te ahogaré en esa bañera. ¿Cómo con Volodia? Vístete. Siéntate. Y escucha tu nueva misión. Necesitamos que una persona se enferme y muera. Pero todo debe parecer natural. Si hay algo que saben hacer en tu oficina, es asesinar. ¿Por qué yo? Nadie puede tener sospechas, ni una sola. Organizaré una reunión con el sujeto. ¿Es suficiente una vez? De acuerdo, dos, tres, pero debe ser rápido. Grinev, ¿de verdad crees que soy Dios en la Tierra o el diablo? Dios no existe, y el diablo tampoco. Y hay que cumplir la misión. No puedo hacerlo. No te creo. Hasta las ancianas pueden matar. Claro que puedes hacerlo. No puedo. No voy a matar a nadie. Él no es la mejor persona del mundo. Incluso es horrible. Y si dices que no, tendremos que matar a mucha gente. Descarrilar un tren. Hundir un barco. ¿Entiendes? No hay criatura más peligrosa que el hombre. Lo aprendí hace mucho. No quiero que tu esposa se entere de esta conversación. Mientras menos sabes, mejor duermes. Ahora los negocios. Necesito que dejes Moscú mañana, ¿está claro? No, esto no es sobre ti o tu esposa. Es sobre la chica que adoptaste hace poco. Subirán a un tren. Ninguno de tus vecinos ni conocidos pueden saber a dónde vas, ¿de acuerdo? Irás a una ciudad nueva con un nuevo departamento. ¿Qué vamos a hacer ahí? Vivir. Criar a tu hija.
Les encontrarán trabajos en sus especialidades. ¿Y después te llevará salida para estudiarla? ¿Qué? Ella tiene poderes después de todo. No es nada, son tonterías. ¿Y qué hace? ¿Lee la mente? ¿Puede ver el futuro? Encuentra cosas, aun si las escondemos. Será mejor que cuides a esa niña. Claro. Es mi hija. ¿Y los Tolnikov? ¿Por qué no abren? No están, se fueron. ¿A dónde? ¿Quién sabe? Ayer volví a casa del trabajo y su puerta estaba cerrada. El conserje dijo que dos autos negros estaban afuera. Pusieron sus cosas en uno y ellos y la niña en el otro y se fueron. Ni siquiera dejaron una nota. Tampoco dijeron adiós, qué groseros. ¿A dónde vas? Oye, ¿a dónde vas? ¿Dónde llevaste a mi hija? No sabrás dónde está tu hija. Porque tampoco sé a dónde se la llevaron. Otras personas se encargaron de los detalles. Ja, ja, ja. Pero si haces lo que digo, ella volverá. Así que vamos a trabajar. Vamos, vamos. Levántate, prepárate. Tenemos media hora. No iré a ningún lado. Vamos, ¿qué sucede? ¿Qué haces? No tienes elección. Yo soy tu Dios. No puedes hacer nada al respecto. Acéptalo. Bien. Grinev. Si hago lo que me pides, ¿me dejarás ir? Tenemos 10 días. Y nos iremos al extranjero. Hazme el equipaje para mi viaje de negocios. Anota las medidas de Alexei y qué comprar. Genial. Escribiré cosas que quiero. Por favor, cómpralas. De acuerdo. ¿Le comprarás algo a esa bruja? Recuerda, ella curó a nuestro hijo. Nuestro hijo habría sido curado por los médicos. ¿Y si vuelve a entrar en mi casa? Yo le lanzaré agua hirviendo. Díselo. Eres una idiota. ¿En serio? No hace falta que le diga nada. Ella ya lo sabe. Todo. Valia, ¿qué sucede? Se llevó a Lida fuera de la ciudad. Y no puedo averiguar dónde. ¡Qué bastardo! ¿Qué vas a hacer? Me iré pronto. Vine a despedirme. Puede que no nos veamos en mucho tiempo. Mira. Es una película. Por favor, ponla en un lugar seguro, ¿de acuerdo? Sí. Tengo una oportunidad. Salida, cuida de ella. ¿Lo prometes?
No lo dudes. Hola, buen día. ¿Se va? Estoy de paso. ¿Quieren probar? De paso, ¿compró sus boletos? Sí. ¿Por qué? Dame tu pasaporte. Está bien. Guárdalo. ¿Trabajas en la construcción? Sí. Cuando llegues a casa, déjalo enseguida. Consigue trabajo como cocinera. Si te quedas en la obra, morirás. La grúa se caerá. ¿Entendiste? Sálvate. Decidí no buscar a mi hija. Tiene unos padres con los que es feliz y eso me basta. Te dejo una foto como recuerdo. Tengo muchas. Así que olvídate de Rima y de mi niña. Y tú mejor olvídate de mí también. Hasta la vista. Alto. Año 1956. ¿Son todos? Sí. Son los únicos sanos. Los demás están enfermos. Parece que tienen una pequeña doctora. Sí. Dudas las rondas matutinas. Por la tarde los pacientes están bien, lo creas o no. Iván llegó al palacio, ahuyentando a Elena la Bella. Se casó con su doncella y comenzó a vivir feliz para siempre con ella. Eso es todo por hoy. Leeré mañana a la hora adecuada, ¿de acuerdo? Y ahora siéntense en silencio y empiecen a prepararse para comer. Volveré pronto. Quiero saber qué ocurre después. ¡Mira estos bloques! ¿Quieres construir algo? Al bosque de vez en cuando para deshacerse de ella, pero siempre volvía a casa sana y salva. La muñeca le indicaba el camino y la mantenía alejada de la cabaña de Baba Yaga.
Una vez, la madrastra dio a las tres niñas sus tareas de la tarde. A una la hizo tejer encajes, otra calcetines y Vasilisa se encargó de hilar. Luego apagaron el fuego de toda la casa, dejando solo una vela. Ella se fue a dormir. Oye, ¿cómo puedes leer el libro? No sé leer. Ya se lo dije. ¿Dónde está el libro? Dámelo. ¿Palabra por palabra? ¿Lo memorizaste todo? ¿Quién tiene las cerillas? ¿Quién las tiene? ¡Vamos! ¡Dame eso! Señora Irina, buenas tardes. Disculpe. Escuche esto. Lid estaba leyendo un libro a los otros niños en su hora de descanso en voz alta. Bueno, creo que eso no es tan malo. Ah, y también casi quema el patio del recreo. Encontró cerillas en algún sitio e hizo fuego. Escuche, si la saca de su casa, revise sus bolsillos. Soy la única maestra y esto sucede cada dos días. Esto es muy estresante, apenas si puedo dormir. Por favor, haga algo. Sí, entiendo. Yo no quiero ir a prisión por culpa de su hija. Sí, comprendo. Por favor, perdónela. ¿Lista? Vámonos. Adiós. Que tenga un buen día. Vámonos. Ven. Muy bien, Lida. Lávate la cara, cepíllate los dientes y acuéstate. Ahora vuelvo. ¿Quieres un té? Gracias, pero no quiero. ¿Estás enojada por algo? La maestra se queja de Lida todos los días. Deberías buscarla un día. No le hagas caso, solo no le agrada. ¿Cubro mis oídos? No sé, Leonie, hay que hacer algo al respecto. Lida no sabe lo que está haciendo. Hay que llevarla a un psiquiatra. ¿Y qué va a hacer? ¿Darle un sedante? Leonia, no lo sé. Va a hacer algo. Todo va a ir bien, Nadia. Si es así en el jardín de niños, ¿cómo será en la escuela? Crecerá. Aprenderá a controlarse. No te preocupes. Es como yo. ¿No es cierto? Sí, puedes encontrarlo. Estoy viendo a mucha gente. Thank you.
Es un teatro. O un circo. Revisamos todos los circos, todos los magos, nada. Quizás busques en el lugar equivocado. ¿De qué hablas? Puede que no esté actuando en el escenario. No. Si está en el circo, no está barriendo la arena. Un asiento. ¿Ves el asiento? Vamos, chico, no seas tímido. Sube al escenario. ¡Anda! Está en el sur, pero no en el mar. Estepas. No puedo ser más preciso. Se mueve. Circo móvil. En serio, no tengo equilibrio. Puedes hacerlo. Confía en mí. Confía en mí. ¡No lo hagas! Tal vez deberías ser una maga después de todo. Me gusta mi número. Y no los trucos de magia. Sí, sí, sí. ¿Te duele mucho? Sí, me duele mucho. Déjame ayudarte. Será un momento. He visto a mucha gente en el circo, pero nadie como tú. Vamos, Yegor. Ve a tu habitación. Descansa una hora. Sí, está bien. Pueden doblar por la mitad. Yegor, debes saber algo. Me están buscando. No soy una espía. Es por mis habilidades.
Tengo que irme hoy. Podrías meterte en problemas, eres el director. No, no puedo reemplazarte, lo sabes. ¿Qué le digo a la gente? ¿Qué hay de la payasa? Lo que sea. Que me enfermé. Que me fui. No, quédate. Y si aparece alguien, te avisaré. ¿Mm? Señores, ¿a dónde van? Cálmese, ella está detenida. ¿Cómo que detenida? Aún tiene una función. Con permiso, camarada. Muévase. ¿Cuánto tiempo estará así? Todo el tiempo que quiera. Si desea, puedo despertarla. No, gracias, aún no. Ya pueden retirarse. También quiero descansar, si no le importa. Espera. Dime, ¿puedes hacer que sienta algo por mí? Es necesario para el caso. Sí. Pero solo mientras dure la hipnosis. Tome su mano. Cierre los ojos. Ya puede abrirlos. Buenas noches. Sí, buenas noches. Tengo trabajo que hacer. Retírate. Te eché mucho de menos. Cielos, dime que tú también me extrañaste. ¿Una payasa? Qué inteligente. Si hay alguien más en tu vida, olvídalo para siempre. Porque huiste. Al final todo salió bien. O al menos eso espero.
Es una pena que no pueda hablar contigo. No con hipnosis. O sin ella. Te despertarás. Y no recordarás nada. No con hipnosis. Qué obsesión. De verdad me lo creí. Que tú también me extrañaste. Duerme. En Moscú todo será diferente. Señores, ¿a dónde van? Cierre los ojos. Llévame a la estación. Tomaré el tren. ¿Quién va a presentarse ahora? Si no me voy, nunca volveré al escenario. Espera. Quiero decirte algo. Sé que no es el momento, pero... No lo digas, ya lo sé. ¿Cómo? Hoy estoy aquí. Y mañana me habré ido. ¿Qué sentido tiene sufrir? Hay que vivir la vida al máximo. Eso es algo que aprendí en la guerra. Porque puede ser que al día siguiente mueras. Vamos, Yegor, no pienses esas cosas. Conoces nuestra ruta. Estaré esperando por lo menos una carta tuya. Adiós. Les informo.
informamos que el tren con destino a Moscú saldrá en 15 minutos desde la plataforma 2. Por favor, asegúrense de tener sus boletos listos y aborden de manera ordenada. Zapatos, delantales y cosas útiles para el hogar. Tengo de todo. Ollas, tapas. Pruébenla. Ciudadana, muéstrame su pasaporte. ¿Por qué interrumpes mi venta? Déjame en paz. Deme el pasaporte. No tengo pasaporte, soy de la granja colectiva. ¿De la granja colectiva? Entonces, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Escapaste? No estoy escapando, estoy trabajando. Estoy vendiendo zapatos del ejército. ¿Vas a comprar? ¿Qué talla? No me interesa ver tus zapatos. Si no quieres trabajar en la granja colectiva, irás a Siberia. No voy a ninguna parte. Soy una gitana. Nací libre y moriré libre. ¿Sabes que en este país no puedes ser libre sola? Lo dijo el mismo Lenin. ¿Cuál Lenin? No conozco a ningún Lenin. Hago lo que quiero. ¿No sabes quién es Lenin? No sé quién es Lenin. No sabes quién es Lenin. Nadie lo sabe. Les informamos que el tren con destino a Moscú saldrá en 15 minutos desde la plataforma 2. Por favor, asegúrense de tener sus boletos listos y aborden de manera ordenada. ¿Quién quiere delantales? Te persiguen, ¿verdad? Te conozco. Eres del circo. Eres graciosa. Eres la primera que me reconoce sin disfraz. Es muy fácil. Ya viene. ¿Se acercan? Vete. Espera. ¿Por qué te buscan? Es una larga historia. Ponte detrás de mí. Tengo una idea. Quédate ahí. No muevas ni un músculo. ¿Lo tienes? Como si fueras invisible, ¿bien? Listo. Muchas gracias. No quiero tus gracias. No puedes meterlo en el bolsillo. No lo hagas. Lo necesitas más. Bien, me voy. Tengo cosas que vender. Están parados allí. Baja la cabeza. Tengo que subir al tren o todo será para nada. Por eso me miraba en el espejo en mi sueño. ¿Puedes ver el futuro? Lo veo en mis sueños. Estarás bien y serás libre. ¿Y tu futuro? ¿Qué es esto? No lo necesito. El dinero nunca sobra. Si tienes algo malo que decir, entonces no te molestes. No quiero oírlo. Escucha, esto es importante. Comerciar aquí
es un camino que te aleja de tu familia. Quédate cerca de ellos. Espera 5 o 6 años. Entonces será más fácil, ¿bien? Dime, ¿cómo te llamas? Tonka. Vivirás mucho tiempo, Tonka. Sé feliz. ¿Qué sucede, hija? ¿Hiciste la tarea? Sí, la hice. La señora Ana quiere que los padres vayan a la escuela. Hola. Espere, hola. Me alegra mucho verla. Llevo mucho tiempo queriendo hablar con usted. ¿Sí? ¿Por qué no viene a la escuela? Sí, soy consciente de que tiene que trabajar y todo eso, pero... está descuidando a su hija. Me da miedo pensar cómo crecerá. La verdad, no sé qué pensar. Lo siento, pero la verdad no entiendo. A ella le va bien. Lida tiene buenas notas. Sí, ella tiene buenas notas. ¿Pero sabe el resto? Ella no tiene autocontrol. Y eso es increíble. Ella interrumpe las clases casi todos los días. Y eso no es suficiente. Hoy ha estropeado toda la lectura de la clase y a mí... casi me da un infarto, ¿sabe? De acuerdo, hagamos esto. Iré a la escuela y... No, su esposo ya me dijo 10 veces que iría a la escuela, así que ahora iré yo a su casa. Yo también estoy ocupada, tengo una familia, muchas notas que revisar. Tengo que limpiar y también tengo obligaciones. Pero alguien tiene que hacerlo. Esta chica necesita ayuda. Creo que algo le sucede. Y puedo entender que los niños tienen fantasías, pero... pero esto es demasiado extraño. Esa niña necesita un doctor. Lida está sana. Bueno, eso no lo sé. Otra escuela, quizás. Para niños más especiales. Usted tiene que entender. Esta es una escuela normal. Con niños normales. Y profesores normales. No hay magos. Ni ningún payaso. Es una escuela normal. Los frascos de vidrio no rebotan. Señora Ana. Ayer creía que era extraterrestre. ¿Mañana qué? ¿Va a volar desde su escritorio hasta el espacio? Y yo soy responsable de eso. Lo siento, se me está haciendo un poco tarde. Tengo que irme. Hablaremos mejor en su casa. Adiós. ¿Me echarán de la escuela? No, pero... mamá se enojará. ¿Qué tal si no se lo decimos? Será nuestro secreto, ¿de acuerdo? Lida. Cuando mamá se entere de todos nuestros secretos, estaremos en problemas. Tal vez no se enojará. Hola, mamá. Nadia, hola. Iré a calentar la cena. Me encontré con su maestra. Por casualidad. Nadia, no sé qué fue lo que dijo, pero sabes que le gusta exagerar. Me dijiste que estaba bien. Así que ahora cállate, por favor. Prométeme que vas a detenerte. Sí, mamá. Más alto, ¿lo prometes? Lo prometo. Dime, ¿por qué todos creen que estás loca? ¿Por qué? Tal vez sí estoy loca. Nadia. Leonia, calla, por favor. ¿Por qué dices eso? ¿Por qué? ¿Por qué dijiste en clases que eras un extraterrestre? ¡Estás en una escuela soviética! Tal vez
si soy un extraterrestre? ¿Y nosotros? ¿Qué opinas? ¿Soy de otro planeta? No. Es solo que yo... Yo... Tú... Yo no soy tu familia. Mamá, por favor, lo siento. Mamá, por favor. Prometo que seré como los demás. No le diré a nadie que soy extraterrestre. Mamá, por favor. Mamá, por favor, perdóname. Seré como los demás, te lo prometo, mamá. Seré como los demás, mamá. Mamá, por favor, perdóname. La maestra me echará de la escuela y tú de casa. Bien, les diré algo, chicas. Vamos a cenar y luego discutiremos los planes para el domingo. Nuestros planes para el domingo. Sugiero el parque, helado, gaseosas y carrusel. Fue una buena idea venir aquí. Lida, sujeta bien los globos, con fuerza. Está bien. Allá van. No te sientas mal. ¿Qué tal un helado? ¿La rueda de la fortuna? ¿No te da miedo? No. ¿Segura? Segura. Compra los boletos. Vamos, vamos, papá. Bien, vamos. No, no podemos. Pero papá ya compró las entradas. Vamos. No podemos. ¿Cuál es el problema? Está bien, mejor vámonos. Es mejor darle un poco de tiempo. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¡Detengan la rueda! ¡No la enciendan! ¡Se caerá si lo hacen! Descuida, niña. Es nueva. No se caerá. ¡Saque a la gente! ¡Se va a caer! Lo siento. ¿No puede probarlo antes de encenderlo? Hacemos un control matutino todos los días. ¡Largo! ¡O llamo a la policía! No, discúlpenos, por favor. ¡Baje a la gente de ahí! ¡Se va a caer, señor! Lida, si tienes miedo de montar, solo dilo. No nos avergüences delante de todos. Compramos entradas para nada. Vamos. ¡Saque a la gente! Vamos. ¡Se caerá! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¿No quieres comer? Thank you.
diferente. Bueno, ¿seguimos? Sí. Me recomendaron a la mejor sastre de toda la ciudad. No, gracias. Pero en realidad no soy sastre, soy diseñadora de moda. También sé coser. Genial. Por lo general, los trajes me quedan bastante mal, como ya lo habrás podido notar. Ah, por favor, tienes buena figura. Gracias, Nadesna. Sería mejor si solo me llamas Nadia. Claro. Será un placer, Nadia. Tal vez pueda salir con más seguridad a la calle. ¿Dónde trabajas? En la ópera. ¿En serio? Muy en serio. Soy el director de la orquesta. Me llamo Mark Aronovich. Es un placer. El sábado habrá un estreno. Estás invitado. Gracias, Mark, pero en ese caso tendrías que invitar a mi esposo y a mi hija. ¿Estás casada? Es una pena. Pueden venir los tres. Gracias. Una cosa, el estreno es en una semana. ¿A qué hora debo reservar? Nadia, ¿podría llevarte? Por favor, déjame hacerlo, o me voy a ofender. Vamos. Eso es. ¿Cómoda? Sí. Eres muy hermosa, Nadia. Tu esposo es muy afortunado de tenerte. Soy viudo, por si te lo preguntabas. Lo lamento. ¿Hijos? Son adultos. Tengo dos. Viven en Leningrado. Nos vemos poco, por desgracia. Crecen tan rápido. Antes de que lo sepas, ya están viviendo solos. ¿Qué te parece eso, Nadia? Así es la vida. Cierto. Yo tengo 50. ¿Y tú? Yo, 35. ¡Qué buena edad! Nadia, ¿tú me dejarías preguntarte algo? Sí. Compongo música. Y tengo esta sonata que me gustaría dedicarte. ¿A mí? Sí. Pero, Mark, apenas nos conocemos. ¿Y eso qué tiene? Siento que te conozco desde hace años. Eso a veces sucede, ¿sabes? Dos personas se encuentran y de inmediato se dan cuenta que no pueden vivir el uno sin el otro. Es como el amor a primera vista, ¿sabes? Incluso más fuerte. ¿Te ha ocurrido antes? ¡Cuidado! ¡No! Eres mi ángel de la guarda, Nadia. Mark, yo no... Me avergüenzas. Detente por ahí. Oh, llegaron. Abre la puerta. Cariño, oye, ¿y la otra silla? ¿Aquí es? ¡Feliz cumpleaños! Gracias. Hola. Hola. Espero que te guste. Adelante. ¡Feliz cumpleaños! Hola. Pero guárdala que no puedo mucho pastel. Pasen. Gracias. Solo me iba a sentir mal. Disfrútalo. Aquí tienes. Lo hice yo mismo.
¿Sabrás usarlo? ¿Vamos a jugar o no? Es Tengo genial. Unas ideas para los juegos nocturnos. Bien. ¡Llegó el pastel! Sí. Con cuidado. Faltan las velas. Voy a buscar los cerillos. ¿Qué haces? ¡Vaya! ¿Qué fue eso? ¿Cómo hizo eso? ¡Qué demonios! ¿Qué acabo de ver? ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Cariño, ¿viste lo que hizo con las velas? Solo es una niña. Quiere que sus amigos vean lo que puede hacer. ¿Sí? No la ¿Sí? presiones. ¿Sí? ¿Quieres un poco? Hoy es un día para celebrar, ¿no? Podemos intercambiarlos. Sí. Piglet. Ya los tenemos todos. ¿Qué tal si probamos tu nuevo cohete? Hagámoslo juntos. También quiero verlo. Estoy aburrida. Vamos, lancemos los cohetes aquí. Los techos de aquí son muy altos. Exacto. Quisiera brindar por ti. De nuevo, yo lo voy a lograr. ¿Alienígena? Claro que no. Te dije que no. Y este cohete no sirve. Sí sirve. Parece uno real. Incluso tiene pólvora. Le robé un poco a mi padre. Inténtalo de nuevo. ¿Hay más fuego? ¿Se encuentran todos bien? ¿Nadie está herido? ¿Lida? ¿Qué tienes? ¿Me oyes? ¿Están bien? Yo lo ¿Qué fue lo que hiciste? Tranquilos. Te pregunté qué fue lo que hiciste. ¿Qué le digo a sus padres? ¿Te das cuenta que iremos todos a la cárcel? ¿Lida? 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 ¿Qué sucede? Aquí tienes. Gracias. ¿A qué hora salimos? A las 2, pero tenemos la reunión con los cirujanos a las 11:30. Está bien. Los médicos no hallaron nada malo. No tiene energía. Tal vez usó mucho de su poder en ese cohete. Está agotada. Qué tonta soy. ¿Por qué no la escuché en ese momento? Tenía razón. ¿Quién? La mujer que vino por Lida ese día. La señora, su madre. Lo siento, nunca te lo dije. Tenía miedo que se la llevara y que me dejaras. Solo quería que estuviese bien, pero no tenía ni idea de que acabaría así. Que sería así. Tranquila, ven, vamos. Mañana nos llevaremos a Lida. El médico dijo que quiere verla un par de días. Ten paciencia. Leonia. Estoy cansada. Yo no la entiendo. Le tengo miedo. Relájate. Nos iremos de vacaciones, ¿de acuerdo? No quiero. Con ella no. Tenemos que devolverla, por favor. ¿Devolverla a dónde? A su propia madre.
al orfanato. No lo sé. Nadia, ¿tú te das cuenta de lo que estás diciendo? Lida es nuestra hija, te guste o no. Leonia, cariño, te lo ruego, por favor. Recuerda lo felices que éramos cuando estábamos tú y yo. Todo va a estar bien. Somos una familia. Seguiremos estando orgullosos de nuestra hija, ya verás. Ahora me doy cuenta. Ella vale más para ti. Las dos son muy importantes para mí. Nadia, ¿qué haces? Nadia. ¿A dónde vas? Suéltame. Por favor. ¿Podrías dejar de fumar? Por favor. ¿A dónde vas vestida así? ¿Sabes, Grinev? Otro hombre se alegraría de tener una esposa así como yo. Pero no hay otro hombre. ¡Cuánto ego! Deberían hacerme un monumento por vivir contigo. Todo ha sido un tormento. Vivir en un buen apartamento, ir de compras y tener un chofer personal. Comprar ropa y maquillaje cuando quieras. Sin duda alguna estás agotada de todo este tormento. No hablo de eso. A veces siento que solo soy una sirvienta para ti. Quiero mucho amor y cariño. Al diablo el amor. Pero mi vestido. Y tu vestido. Gracias. ¿No quieres? No quiero. ¿Por qué no mejor bailamos? ¿Y qué demonios haré yo bailando? Así recordarás tu juventud. No soy anciano. Ten. Una divina de Mongolia. Esto es algo nuevo. ¿Sabes? Vamos a bailar. ¿En serio? Regresaremos para cambiarme el vestido. Yo usaré el vestido rojo. Mejor te espero aquí. Bien, amor. Bien, puedo hacer los hombros más cortos. Detente un segundo. Estás hermosa. ¿Qué? Nadia, ¿te enfadarías si yo te confesara mi amor? Mark, por favor, no digas tonterías. Quédate quieto. ¿Quieres ampliar? Nadia, tú en serio me gustas. Al camarada Bayar le cayó un rayo hace unos años y desde entonces puede adivinar cosas en la vida de las personas. Puede hablarles de su pasado y de su futuro. Levanten las manos si alguien está interesado en aprender sobre sí mismo. Pero debo advertirles que puede que oigan de algo más que cosas buenas. Es una farsa. A mi suegra también le cayó un rayo, pero ella no puede predecir nada sobrenatural. A mi tío también le cayó un rayo. Así es. Todo esto es una basura. Oiga, caballero. Suba al escenario. Descubramos si es basura o no. El camarada Bayar le dirá todo. Y si se equivoca, entonces le daremos dinero.
Venga por aquí. El camarada Bayar afirma que trabajas en un almacén donde hay productos que robas. ¡Eso es falso! ¡Tu Bayar es toda una farsa! Vamos a comprobarlo. ¿Verdad o no? ¿Vas a confesar? Nuestro espectador está bajo hipnosis y puede decir solo la verdad. ¿Te has avergonzado con alguna cosa en tu vida? Cuando era niño, estuve en un ancianato y robé cartillas de racionamiento a mujeres y ancianos. ¡Santo cielo! Fingía sentirme mal cuando me buscaban para no meterme en problemas. ¿Entonces le robabas cartillas de racionamiento a las mujeres y ancianos? ¡Atrapen al ladrón! Esto es del Departamento de Cultura. Es como si no hubiese tinta o sucediese algo malo con la máquina. ¿Dónde están? No lo sé. Lo trajo un señor que no parecía un ciudadano soviético. ¿Y no te pareció extraño? Un extranjero. El festival tiene a extranjeros en sus nóminas. Y este mongol formaba parte de eso. ¿Y usted vio al mongol? En el escenario. Luego él y el presentador se fueron cuando las cosas se agitaron en el lugar. Realmente se veían como buenas personas. Bueno, todos se ven así cuando quieren. ¿Y ahora qué? ¿Iré a prisión? ¿Cuándo se vuelven a presentar? Hoy fue el último día de ambos. ¿Ya tienen el dinero? Solo una parte. Y para el resto, vendrán mañana a las 12 del mediodía. ¡Nadia! Karim, aquí tienes. ¿Esto por qué? ¿Qué sucede? Cada día contigo es hermoso. ¿Vamos? ¿A dónde? ¡A cabalgar! ¡Ver la puesta del sol! ¡A beber champaña! ¡Andando, Nadia! Lo siento, Mark, pero no puedo. Lo siento mucho. Debo ir a casa. ¿Segura? Buenas tardes. Veo que me reconoces. En ese caso no me presentaré. ¿Dónde está? Ella. Badán. Badán, dan, dan. ¿No puedes renunciar al circo? ¿Y Yegor? Arrestado. De hecho, que salga o vaya a la cárcel depende de ti.
¿Qué quieres? Ya sabes. Son otros tiempos. Déjame en paz. Has roto tantas leyes que dejarte vivir en paz es cometer un crimen contra la Unión Soviética. Si quieres sacar a tu compañero, irás a la cárcel con él. Y sin favores de ningún tipo. Serás una criminal común. Que se vaya. No lo necesitas. ¿Lo amas? No creerás lo que responda. Lo dejaré ir. En cuanto esté en Moscú, empiece a trabajar. Por cierto, ¿de dónde es el auto? Yegor lo ganó en la lotería. ¿Por qué? Supongo que lo ayudaste con eso. Bueno, andando. ¿A dónde? ¿Tu casa? ¿O quieres ir al cine primero? Y no usarás tus poderes en mí. Los agentes saben que si aparezco por Yegor en persona, contigo o sin ti, significa que estoy bajo hipnosis. Escucha, todos tienen tu fotografía y la orden de arrestarte inmediatamente. Andando. Nadia. No te preocupes. Gracias. Sí. Ven aquí. Basta, todos nos están viendo. ¿Y qué? Que miren lo que quieran. Eres todo un caso, Mark. Disculpe. ¿Sí? Buen día. ¿Puede decirme con quién está Nadia Dolnikov? Me resulta familiar. Ah, ese es Mark, director de la orquesta. Él la persigue y ella se alegra. Y es una mujer casada. ¡Cielo! ¿Dónde está Yegor? Oye, ¿dónde está? No van a entrar. No soy una especie de hotel. Hoy vienes con uno, mañana con otro. ¿No te da vergüenza? Oiga, ciudadana. Es mejor cooperar con nosotros. Ah. No interfiera. ¿Por qué no nos prepara algo? Por supuesto. Deme un momento. Sí, adelante. Puedo oír tu voz en mi cabeza. La he oído todos estos años. Hipnosis, entonces. Estás enfermo, Grinev. Cúrame, entonces. Quédate conmigo y todo pasará. Si es la única forma de hacerte sufrir, entonces que este beso arda en ti el resto de tu vida. Puedo asesinarte ahora. ¿Sabes por qué me persigues por todo el país? ¿No? Te lo diré. Yo te lo diré. No huyes de mí. Huyes del vacío que viene de todos lados. Si me olvidas, estás acabado. Si me asesinas, te asesinarás a ti.
Hola. ¿Comiste? Nadia, ¿dónde estabas? Tuvimos una reunión. Y luego todos celebramos el cumplimiento del plan. Ya veo. Sí. ¿Tenía que avisarte sobre eso? Para nada. Ya me contarás otras cosas, ¿no? Nadia, ¿por cuánto tiempo estarás enfadada? Nadia. No es fácil asesinar. Sal de aquí. No lo vuelvas a hacer. ¿Por qué sigues con mi esposo? Las cosas acaban de mejorar y apareces de nuevo. Sabes bien que no te dejaré. Haré lo que sea para que nos dejes en paz. Me encantaría, pero no puedo. Trinef detuvo a alguien muy querido para mí. Lo siento. Pero voy a ayudarlo. No me iré sin él. Así que vete y olvídate de mí. Te maldigo. Qué tierna. Eres Bayar. Tu sujeto es el presentador. Conozco a la dueña del sitio donde te presentaste. Su esposo es coronel en la milicia. Y si yo le pidiera que
trajese a tu presentador? Podrás tenerlo y ambos se irán lejos. ¡Qué gran idea! Te pagaré por curar a mi hijo. Y desaparecerás de mi vida y de la de Grinev. Traje de comer. ¿Dónde estabas? Ocupada. ¿Tú trabajas? ¿Duermes? No puedo quedarme sola en mi habitación todo el tiempo. Por cierto, sigo esperando tus tratamientos. Bien. Ya vengo. Aquí. No tienen nada contra ti. No hay documentos en ninguna parte. Y no te necesitan sin mí. ¿Y tú? Me voy. De acuerdo. ¿Dónde nos vemos entonces? ¿Por qué no dices nada? Para que no hagas una tontería. Adiós. Te daré una casa propia. Puede que incluso te devuelva a tu hija. No, gracias. Prefiero estar lejos de ti. ¿Dónde está ella? No lo sabes. Aquí eres la única mujer que me entiende sin palabras. La verás. Algún día. Por ahora disfruta de los teatros y restaurantes. Todo eso que te gusta. ¿Sabes lo que veo? Estamos flotando en el mar. Los dos solos. Y es como un sueño. Pero no lo es. Morimos. Morí en otra misión en el extranjero. Y tú también. Una bala en el corazón a cada uno. No creo nada de eso. Cierra los ojos. Hay gaviotas dando vueltas sobre tu cuerpo. Grinev, levántate ya este día. Vamos, levántate. ¿Qué? ¿Qué sucede? Llegaremos tarde. ¿Qué? Te espero allá. No te muevas. ¿Qué me hiciste? ¿Me diste somníferos? Sí.
duerme con la otra. Sí. Bien. ¿Qué? Dilo. De hecho, jamás te quise. Leonia. Vete, Nadia. Y perdóname si puedes. No tengo nada que perdonar. Yo cometí el error. Perdóname. Lo lamento. Es como si se me rompiese el corazón. Leonia, ¿estás bien? Nadia, vete. Tienes que ir a trabajar. Leonia. Voy a acostarme. Ven. Leonia. 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 Papá. Hola. Aquí traje borscht. Cómelo mientras está caliente. También hice chuletas, como te gustan. Sí. Gracias, Nadia. Todos estamos bien en casa. Pero no puedo comer eso ahora. Solo vasos de agua. Eso me alegra. ¿Y qué dicen los médicos? Lida, ve a dar un paseo a los jardines. No. No me iré. Habla. Me ofrecen una operación. Sin garantías. Si no muero enseguida, viviré 6 meses. Tal vez 1 año. Papá, vamos a casa. Quiero estar contigo. Lida, eso no es tan simple. Papá debe quedarse y hacer lo que digan los médicos. Si mi papá se queda aquí, va a morir. ¡Ya llegué! Por favor, prométeme que no dejarás a Lida. Claro que no. Te lo prometo. ¿Lida? Hay sopa en la olla. Dale de comer a tu papá esta noche. Yo lo hago. Llegaré tarde. Tengo muchos pedidos, así que no te aburras. Descuida, él no es aburrido como tú. Lida, no seas grosera con tu madre. Por ella estás enfermo, yo lo sé. No la juzgues, ella no tiene la culpa. Padre, no sé a quién más acudir. Quiero dejar a mi esposo. Pero me doy cuenta de que si lo hago, estaré atormentada. Pero si no lo hago, también seré atormentada. No sé qué hacer. Ayúdeme, por favor. Tú misma lo dijiste. Te vayas o te quedes, da igual. ¿Lo entiendes? Está en tu corazón, en tu conciencia. Nada en este mundo se hace por nada. Si en tu destino está escrito sufrir, sufrirás. ¿Y qué hacer después? Ya lo verás por ti misma. Ve con Dios.
¿Y bien, qué te dijo? Ah, nada nuevo. Te dije que no es nada. Ah. Hagamos esto. Iremos a tu casa ahora. Recogerás tus cosas y te mudas conmigo. No puedo hacer eso. Nadia, tú... ¿No me quieres? Te quiero. Pero también lo quiero. De otra manera. Puedo sentir una bola de fuego en la palma de mi mano. ¿Estás segura? Siento frío. ¿Qué murmuras, Lida? Silencio, papá. Piensa en algo bueno. Muy bien. Bien hecho. Es suficiente para empezar. ¿Qué le sucedió a tus manos? ¿Qué hiciste? Me las quemé. Déjame ver. No es nada. Se irá en unos días. ¿Cómo está tu papá? Por favor, déjalo dormir. Buen día, Nadia. Buenos días. No puedes comer eso. Hace mucho que no como así. Será un bocado. Ya me siento mejor. Siéntate. Mamá, ¿quieres sopa? Sí. Gracias. Leonia Dolnikov, hola. Entra. Quiero a la chica. ¿En qué sentido la quieres? Escucha. Me la llevaré a Moscú. Para que ahí puedan estudiarla. No es un animal. No dejaré que se la lleven. Esa niña es mi hija y yo decido a dónde va. ¿Lo harás a la fuerza? Debes saber que no me callaré. Iré a la policía y denunciaré el secuestro. Iré a los periódicos, le escribiré al presidente. Debe haber algún tipo de ley. Bien. Lleguemos a un acuerdo.
llevarás a Lida tú mismo. A Moscú, a un instituto científico. Allí evaluarán sus habilidades y tú y la chica volverán juntos. ¿Te parece bien esa opción? ¿Y luego qué? Ya veremos. ¿Puedes decirme qué hay ahora en la mesa? ¿Una manzana? ¿Y ahora qué hay? Un libro. ¿Y ahora? No lo sé. ¿Por qué no puedes? Llevas haciendo esto desde los 3 años. Pues ya no puedo. ¿No puedes o no quieres? ¿Esto es lo que acordaron? ¿Es un plan de ambos? No le grites. Sé que puedes hacerlo. Vamos, adivina. Ya está hazlo. Bien. Nos vamos. ¡Siéntate! Escucha, Lida. ¿Quieres una bicicleta? ¿La quieres? ¿O una cámara? Cualquier cosa, pídelo. No quiero ningún obsequio. Pues entonces escúchame bien. Si no haces todo lo que yo te diga, meteré a tu papá en prisión. No lo verás en mucho, mucho tiempo. O tal vez nunca. ¿Es eso lo que quieres? Vamos, despídete de él. ¿Qué haces? Deja de torturar a la niña. Lida, no temas. Está bromeando. No, no bromeo. Lida, no lo escuches. ¿Recuerdas lo que te dije sobre las malas personas? Él no es malo. Es infeliz. Que nos vayamos. Por favor. Lida, ¿quieres que te cuente un secreto? Yo soy tu papá. El verdadero. Él no, yo soy tu padre. No te vayas. Te va a ir muy bien, yo te lo prometo. No. Él es mi papá. Lo sé con certeza.